Laura Beatriz demanda a Emmanuel, quien es el padre de su hijo que tiene 5 años de edad. Exige una manutención para el niño y una orden de alejamiento que los proteja a ambos, al niño y a ella. Ok. La evidencia, ¿verdad? Sí. Veamos, señor director. Dirección número 3. ¿Cómo defenderse de los niños malos? Mira, ¿ves a ellos? ¿Los ves? Cuando alguien te quiera golpear, agarra, pegas con la cabeza, ¿ok? ¿Está bien? Agarra y los tiras así, así, ¿ok? ¿Está bien? Y no dejes que nadie te golpee. Doctor, nadie. Mi hijo. Cuando alguien, doctora Pola, le estaba enseñando a defenderse. Tiene que aprender a defenderse, doctora Pola. ¡Oh, y la pistola con el niño! ¡Pum! ¡Ay, qué normal! Tiene que aprender a defenderse, normal. Doctora Polo. Tiene que aprender. Eso que tú estás haciendo ahí es normal. A mí me hicieron sufrir, doctora Polo. Me hicieron sufrir mucho. Ajá. Yo no quiero que él pase por lo que yo pasé. Ah. ¿Y tú piensas que la manera de enseñarle a tu hijo no ser víctima de bullying es enseñándole que estar preparado, esta agresión? Él tiene que estar preparado para cuando crezca sepa defenderse. O sea, tú lo estás diciendo que cuando vaya a la escuela lleve una pistola y cuando niño lo abuse, sáquele la pistola y le tire. No, ¡boom! Mire, doctora Paula, lo del video es otra cosa. Yo lo puse, yo grabé todo porque estábamos entrenando, ¿ok? ¿Qué? Yo agarraba la pistola y cuando la apuntaba así les hacía ¡pum, pum! Ah. Era para que se aprenda a defender, doctora Paula. ¡Está loco! Se tiene que aprender a defender. Oye, ¿a ti alguna vez te han hecho una evaluación psicológica? No. ¿Nunca? No, no. Ok, muy bien. No. Aquí la que está mal es ella, doctora Polo. Sí, aquí es la que está mal. Sí, es verdad, ella está mal. Tú eres el loco, no quiero que te le vuelvas a acercar, pero no. Vamos a pasar al testigo de la demandante. Ponte en tu escritorio y relájate conmigo, que yo sin pistola, tú no te imaginas lo que hago con esto. Tú tranquilo. Buenas tardes. ¿Tú qué haces aquí? Nada más vienes a ayudarme en mi vida. Estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudar a quién? Me preocupa tu vida y me preocupa la vida de ella y de mi sobrino. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Soy Ana y soy la hermana de Emmanuel. Eres la hermana de Emmanuel. Ok. Nuestro padre era una persona demasiado agresiva con él. ¿Mi padre? Nunca entendí. ¿Mi padre era agresivo? Déjame hablar, Emmanuel. ¿Mi padre era agresivo? Déjame hablar. Doctora Polo, nunca entendí por qué. Ella era la que me pegaba a mí. Porque mi papá me obligaba a pegarte. Ella me pegaba a mí. Mi padre me obligaba a pegarle a él, doctora. Me afectó mentalmente, doctora Polo. Tu papá te obligaba a pegarle a él. Sí. Por eso estoy así, doctora. Por eso estoy así. No, está así porque no quieres atenderte. Ella me afectó mucho. Él necesita atención médica, doctora. Está loco. Ustedes son las... Ellas son las locas, doctora. No, cabe. ¿Alguien más le pegaba a él? Aparte de la gente en la escuela, tú, tu papá. Mi papá traía niños que eran los vecinos, que eran mayores que nosotros. ¿Para que le pegaran también? Sí, porque dice mi papá que tenía que crecer como un machito. Que necesitaba hacerse hombre. Así tiene que ser, doctora, así tiene que ser. ¿Qué? No tenía que ser así, no tenía que ser así. Mi papá estaba demasiado mal, ya falleció. Menos mal. No, doctora, por eso. Pero yo estuve en terapia psicológica y me ayudó demasiado todo eso. Okay. Y eso que dijo, que le gustan los niños reír. Doctora, ¿te gusta oírlos sufrir? Te gusta oírlos sufrir. Que griten, por claro, favor, que porque tú no a tuviste hijo. Niñez. Me recuerda a mi hijo. Tú sigues viviendo a través de los niños. Tú eres no, doctora. No. Vamos a decirle a la doctora Vivian González que pase, por favor. Este tema es muy interesante por la siguiente razón. Muchas personas piensan que este problema de bullying, el secreto de la solución está en acabar con el agresor. Y yo considero que el problema está en la víctima. Es la víctima la que tiene que aprender las armas para no ser víctima de bullying. ¿Verdad, doctora? Sí. Cualquier tipo de abuso, tanto para el agresor como para la víctima, deja huellas imborrables. Y aquí tenemos el perfecto ejemplo. Sí. Pero hay muchísimas características que yo lo que quisiera, por todos los acontecimientos que han ocurrido recientemente, que las personas estén más atentas. Y yo no me gusta discriminar contra nadie, todo lo contrario. Pero hay características en su forma de vestir, en su perfil, en su presentación, en la forma de pensar particularmente. Y tenemos que estar bien atentos a todos estos signos. Déjeme preguntarle, doctora, ¿usted piensa que una persona con el perfil de él, con las características que él demuestra, manifiesta, con lo que ha expresado y con la evidencia que vimos, usted vio las imágenes, ¿usted piensa que puede haber una probabilidad de que un acto criminal se cometa en un futuro teniendo él armas?
puede haber probabilidades y eso es peligroso. Pero no, no pudiéramos precisar. No he cometido ningún crimen. No pudiéramos precisar. Estamos claros que no lo has hecho. La arma está en mi casa y yo no la he sacado de mi casa. Es legal tenerla en la casa. Pero es un peligro para mí. Que tú no lo has hecho. Todo el mundo tiene estamos potencial. Hablando de la probabilidad de que pudiera ocurrir en el futuro. Y todo el mundo alrededor, pero tiene la probabilidad de tener un acto agresivo. El problema sí. es el nivel de control que sí, el individuo tenga. Más probabilidad que otros. Exactamente. El nivel de control y una personalidad que en realidad pueda, digamos que, constringirse a decir no. O sea, una persona que como él es capaz de hacer unas imágenes con un niño de 5 años y demostrar esa agresión con esos muñecos, con pistola en mano, preocupante. Tiene más probabilidad que una que no toma ese paso absurdo de grabarlo en imágenes. Claro, por supuesto. Ahí hay una agresión latente que está ahí. Ok, dile al comandante Fuentes que pase, por favor. Yo sé que es difícil predecir en la psicología cuando algo va a pasar. Es sumamente casi imposible. Pero ahora que está el debate del control de armas, me alegro que esté con nosotros, comandante. Estamos hablando de este tema del control de armas en vista de lo que ocurrió en la escuela de Connecticut, sí. esta situación. Mucha gente habla de eliminar las armas. Así, a mí siempre me da miedo, se eliminan las armas y luego los malos van a tener armas y los buenos no van a tener armas. Entonces yo me pongo a pensar, tiene que haber una forma realmente de controlar quién adquiere las armas. Yo estoy de acuerdo armas. A eso. Yo pienso que en realidad es en la regulación de quién tiene esa. Quién tiene, es un privilegio. Es un privilegio y un derecho también constitucional, pero no debe de estar en la mano de todas las personas. Usted no le da a un niño una pistola. Claro que porque no. no tiene raciocinio y una persona con ciertas condiciones mentales pues tampoco tiene que está en sus mejores condiciones para tomar decisiones en una forma saludable. ¿Un examen psicológico ayudaría? Pienso que un examen psicológico definitivamente. Hay muchísimas medidas que se pueden utilizar para tener un perfil un poquito más... Más claro. Exacto, más claro, exacto. ¿Piensa usted, comandante, que se debe de exigirse una licencia como para conducir para todas las personas que porten armas o tengan armas? Sí, bueno, ya hay licencia para portar armas ocultas. Bueno, pero ocultas, yo digo en general. Sí, y definitivamente hay que haber reforma en esas leyes. ¿Por qué? Porque hay que controlar. Yo he visto muchas personas donde no están muy bien en su pensamiento, en cómo piensan y eso, y tienen armas legalmente. Pero eso es preocupante. Estamos viendo en este caso que a mí me preocupa lo que tiene él en su casa, que es legal lo que tiene, pero lo que le está enseñando a su hijo. Tienen que aprender, sí, doctora. Que, dígame sí, algo. ¿Usted piensa esa pistola? Él es que peligroso. Después de ver esas imágenes, ¿pudiera haber una causa probable? Yo lo para voy a detener, detenerlo a yo él. Voy a detenerle a este señor porque, como le dije, me preocupa lo que le está enseñando al hijo. Para mí es un abuso psicológico que le está haciendo los al niños sí, al malos, niño. Los niños y aparte de eso, tienen me gustaría sufrir, tomar posesión doctora, de esas armas. Tienen que sufrir los niños malos así como... Pero si usted lo va a detener, usted va definitivamente que poder... Doctora, los niños malos tienen que sufrir así como yo sufrí. Tienen que sufrir. Mi hijo tiene que aprender a defenderse. Escúchame. Tienen que aprender a defenderse, escúchame, doctora. Ellos tienen que sufrir. Escúchame lo que te voy a decir. Hijo, tú no estás bien. Tú no estás pensando como una persona razonable, cuyo raciocinio y cuyo juicio está balanceado. Tú estás desbalanceado. Tú ves las cosas a través de un vidrio que pinta todo incorrectamente. Entonces tú tienes que buscar atención médica para que te ayudes a balancear. Yo ocupo ayuda, yo estoy bien. Yo nada más quiero ayudar a mi hijo a que se no se vas a ayudar así. El tema de la manutención lo voy a tomar en este momento como falta de evidencia. Tienes que presentar más evidencia de que él trabaja, cuánto gana, etcétera, para yo poder determinar la manutención que se le va a pagar. Y la orden de alejamiento la voy a emitir, la pongo en pie por un periodo de 5 años. Es que usted no puede hacer eso, doctora. Visita en este momento cero contacto con el niño hasta que tú salgas de todos tus problemas legales. Esa es la decisión, he dicho. Caso cerrado. Sea Cortés, Ana.